veces. Buenísimo. Cuando el oído es capaz de oír, vienen los labios y también llenados con sabiduría. ¿Cómo lo creando todo lo que conocemos? Entonces tú eres parte de, o sea, eres creación mental de ese todo, o sea, de algo. Tú puedes crear tus cosas a nivel mental, ¿vale? A nivel escala micro, pero el todo te ha creado a ti con su mente, o sea, todo lo que tú estás haciendo. Pero a la vez tú eres parte del todo. Claro. O sea, tú eres creación, eres y hijo, creador. Ahí está. Si tú eres discípulo, como si fuéramos, y no entiendes esto, llegará un punto en que necesitarás entenderlo de una manera tal que acabarás llegando y picando a la puerta del maestro que tiene esta sabiduría y que la entienda. ¿Sí? Porque al final también hay un mundo material que, por mucho que sea mental, tú le estás dando una materia a algo. Que no quiere decir que la materia se tenga que ser fija e inmutable. O sea, tú puedes modificarlo igualmente, pero que eso ya es llegar a un punto de transmutación y de alquimia que ahora mismo no estoy, creo que por lo menos yo no estoy en ese punto. Ojalá, ¿eh? Thank you.
Clavado, ¿no? Sí, un poquito más. Esto, cuando se calienta más, bajar un poco. Sí. Vale, perfecto. Esta harina se hace, ¿no? Como más gorda. Pues vamos. Esta parte es negra. Rarita. No, es igual. Como contigo, no, pero esto me ha tocado yo. ¿Apago el patí? Vale, buenas noches. Buenas noches.